Hola, hola chicas y chicos de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vengo a traerles rapidito aquí unas compras que hice el día de ayer. Pues fui a dos tiendas, fui a Albertsons y a Kroger. Quiero enseñarles mi compra. Primero que nada, pues quiero darle muchas gracias a todos los nuevos suscriptores por haberse suscrito a mi canal. A todos los que me están comentando, me dejan sus comentarios positivos. Muchísimas gracias, de verdad que lo aprecio, ¿ok? Bueno, voy a seguir. Estos en Albertsons están a 3.49, me parece. Después del cupón, me parece, a ver, no recuerdo bien la oferta, pero yo sé que después del cupón, pagas $2 por cada uno. Entonces pagas $1.99 y $1.99. Después de este cupón vino en el P&G del mes pasado, para que vayan y dicen cualquier detergente Tide. Entonces, pues me salió bien esta oferta a $2 cada bote. Se me hizo muy bien. Y creo que es nuevo este producto. Pero bueno. A las tenas. Estas están a $6.99. Y es compra una y llévate otra gratis. Yo ya nada más tenía un cupón. Y yo sé que en Walmart están gratis. Y que en otras tiendas están gratis. Pero nunca encuentro, ya he ido muchas veces y el cupón ya se me va a vencer, entonces dije ahí voy a agarrarlas. Y pagué $1.99 por los dos paquetes. El cupón no pasó porque dice la señora que por alguna razón el cupón está, o sea, vipea, pero hablaron a la manager y ella checó que las pads eran de la tena y todo, y pasó el cupón. Y ya nada más pagas $1.99 por cada paquete. Las leches nido, esas leches nidos son las que toman mis niños. No han querido leche de galón, nada más quieren esa. Entonces, siempre batallo porque nunca las encuentro baratas. En el rancho creo que cuestan $18 el bote. En Walmart creo que cuestan 17. Y en los neighborhood markets, esos cuestan creo que 15. Entonces, nunca bajan de ese precio. Y andando ahí caminando en Albertsons, me di cuenta que estaban en clearance a $10 cada bote. Y pues me las traje todas. Usé el cupón que había imprimible en coupons.com de $2.50 por cada bote. Entonces, pues, por cada bote yo pagaba más o menos como $8.50. Y se me hizo muy buen precio y me las traje las cuatro. Había más ahí, creo que también dejé dos más, pero sí me traje casi todas. A estos pañales de la marca de ahí de Albertsons, Baby Basics se llama. Esos están ahorita. Bueno, el precio original creo que es de $5.99, pero ahí enfrente de los pañales hay un cupón de $2. Entonces, pero nada más es límite de uno por persona. Entonces, yo fui y yo lo tuve que pagar yo uno y mi esposo pagó el otro con lo demás. Aquí está, miren, le voy a enseñar el pañal $5.99 y el cupón de $2 a $3.99, 32 centavos de taxes, $4.31 por cada bolsa. Se me hizo muy bien. Nunca los he intentado esos pañales, pero voy a ver cómo van esos pañales. Se me hacen buen precio como quiera para esos pañalitos. Y bueno, eso fue mi compra en Albertsons. Disculpen que no les enseñe el recibo de todo esto, pero no lo tengo. No sé realmente dónde lo dejé. Pero si lo tuviera, se los enseñara, chicas. De veras que yo pierdo todas las cosas, no sé. La verdad, donde lo dejé, pero como les dije, estos después de la oferta de la tienda y después del cupón este de $3, te sale a $1.99 cada botella. Y pues las leches, si ustedes, sus hijos las consumen o alguien que conozcan las consume, pueden ir a ver, a checar a su tienda a ver si las tienen. A veces no todas las tiendas tienen el mismo clearance, entonces nada más es de suerte, creo. Y pues las tenas sí está funcionando, son $6.99, buy one, get one free. Ok. Voy a pasar a Kroger. En Kroger compré muchísimas cosas más, chicas, pero realmente ahorita no tengo. Yo no tengo las cosas aquí a la mano, nada más lo que dejé aquí en el cuarto lo tengo. Bueno, déjenme les explico primero. Estas están en la promoción, compras 6, ahorras $3, están a 42 centavos en esa oferta. Son estos macaroni and cheese y estas Velveeta shells se llaman. Son como conchitas de queso. Bueno, 42 centavos. Y aquí está este cupón. Cuando compras 5 en cualquiera de estos, te ahorras $1. Estos cupones ahí estaban pegados al lado de las conchitas estas del Kraft. Se me hizo muy buen cupón, me traje otro más, por si acaso vuelvo a ir. Y bueno, te salen bien baratas estas conchitas. Y si les gustan a tus hijos, más mejor. Bien baratas. Estas cocas están a 25 centavos después del cupón y después de la promoción de compra 6, ahorras $3.
Recuerden que todos los cupones que vaya a usar, yo les dejo acá abajo la información en la cajita, de aquí abajo, ¿ok? El agua la ocupé para, porque nada más me traje 5 para el cupón y me traje un agua de 50 centavos. Ese también está en la promoción. Compras 6, ahorras $3. Estos también, estas toallitas de Big Kid Pull-Ups, estas están a 1.19 me parece. O a 1.49, no recuerdo bien el precio, chicas, la verdad. Pero están en la promoción de que compras 6, ahorras $3. Después del cupón este que está imprimible en la página de pullups.com, vas a meter tu email. Yo tuve que meter 3 emails para que me pudieran imprimir 2, 2 y 2. Y pues me salió este cuponcito de $1 en cada una. Y al final pagas 19 centavos por cada paquete. Se me hace muy bien. Y más porque están chiquitas. Y nada más las metes a tu bolsa y te las llevas. Y son flushables, flushable wipes. Las puedes flushar por la ¿cómo se le llama? Por la taza del baño. No sé cómo se le dice. Las puedes aventar así. O sea, se deshacen bien rápido. O sea, así las puedes aventar por el inodoro. Estos pañales, chicas, yo los vi en el clearance y le dije a mi esposo que si estaban baratos. Me dijo que sí, pero que eran de niña, que no sé qué. Le dije, ¿sabes qué? A mí no me importa que sean de niña. El niño no van a enseñar el pañal nada más para lo que es el pañal, ¿verdad? Y estaba de $19.99 a $9.99. No tenía cupón. Y no quise abrirlo, no quise moverle a nada. Entonces lo que hice fue de que fui a donde estaban. Estos estaban en el clearance. Y yo fui a donde estaban todos los pañales pull-ups. Y ahí muchos paquetes traían el pili. Un pili de $1. Y ese fue el pili que yo usé para estos pañales. Total de mi bolsa a pagar después del cupón fue de $8.99, pero creo que todavía hay de que puedas imprimir cupones de $1.50 en cada compra de pull-ups. Pero yo ya no tenía, creo que también hay de $2, pero yo ya no tenía, como les dije. Y bueno, chicas, se me hace que esa es toda mi compra. Espero les haya gustado, les haya ayudado en algo. No olviden suscribirse si no lo han hecho. Darle like al video si les gustó y si les ayudó en algo. Espero no se me olvide nada. A veces se me olvida, como les digo, todo se me olvida a mí. Pero bueno, no les pude enseñar el recibo, chicas, porque realmente no lo tengo. Pero si lo tuviera, se los enseñara. Pero bueno, les voy a poner acá abajo todos los cupones que si acaso no nombré o algo, pues se los dejo aquí en la cajita de información. No olviden que las quiero mucho a todas. Gracias por todo lo que hacen por mí y por mi canal. Pronto les traigo un videito de otro tipo de videitos. No sé si quieran verlo, me dejan saber en los comentarios. Ese video que quiero hacer yo es un video de todos mis favoritos, cosas que yo he cuponeado y que me gustan mucho o que nunca antes había intentado o probado, pero que ahora que cuponeo y que pues me han salido gratis o baratos, los he probado y me han gustado. Si quieren ver ese videito, déjenmelo saber aquí en los comentarios y yo se los hago en uno de estos días que tenga tiempo. Bueno, chicas, cuídense mucho, Dios me las bendiga y pues espero y les haya gustado mi pequeña comprita, ¿ok? Bueno, bye.